Bueno, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Espero Hola, que estén buen bien. día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen Buen día. día. Buen Unas día. caras conocidas. Roberto, Silvia. Ya han participado en otros cursos. Hola. Bueno, Bien, Hernán. Buen día a todos. buen día. Hola, buen día. Ay, buenos días. Buen día, buen día. Vamos a trabajar hoy. Buen día. Hoy vamos a dar inicio al curso de liquidación de IVA que tenemos planificado. Netamente práctico. Vamos a mostrarle cómo hacer liquidaciones de IVA y compartir con ustedes cómo nosotros trabajamos en nuestro estudio las liquidaciones de IVA y nos gustaría mucho escuchar los comentarios de ustedes, las experiencias de ustedes sobre algunos casos particulares de liquidación de IVA que durante la cursada vamos a ir viendo. Quiero comentar primero, antes que nada, voy a compartir la pantalla. Mati, déjame compartir, por favor. Quiero compartir la pantalla y les quiero decir esto. Antes que nada, esto. Aquellos que se inscribieron acá en este link tienen el acceso al material del curso. Los lleva a esta carpeta. Acá está todo el material que vamos a ir trabajando. Son archivos que vamos a ir analizando. Estos son comprobantes. Y acá unos archivos Excel para poder hacer la carga de la información del curso. Eso lo descargan desde ese botón del curso, de inicio del curso. Y el otro, aquel que no tenga usuario, si quiere seguir el curso con el usuario, acá en probar, completan el formulario, les llega un email, lo confirman. Y le damos el acceso al sistema para que puedan hacer los ejercicios allá dentro del sistema. Bueno, vamos a arrancar. Arranquemos, así aprovechamos el tiempo. Ah, una cosita más. Tengan presente día y horarios de los cursos, porque la semana que viene es Semana Santa y no estamos el jueves. Ojo con esto. El curso es martes y jueves, pero tenemos hoy martes, el jueves que viene, el martes que viene, martes 30, y recién nos vemos el 6 y el 8 estaríamos terminando. Esa es la planificación de la cursada de todo esto. Recordar acá igual, vamos a estar mandando un email avisándoles a cada uno de los cursos. Bien. Bueno, vamos a arrancar. ¿Arrancamos, Santi? Sí. Bueno, vamos a arrancar y con Santi, ¿qué es esto, Santi? Contanos un poco, a ver. Esto que tenemos acá, lo que quisimos representar en este slide sería el proceso de una liquidación de IVA. ¿Dónde arranca, dónde termina y cómo se reinicia el ciclo? Son todos verbos que Sí. pusimos acá. ¿Por qué pusimos todos verbos? Porque Son todas nosotros. acciones que hay que hacer para poder llegar al famoso 2002. Con la presentación de la declaración jurada y el sitio o el libro de IVA digital. Claro, según Pero corresponda. todas estas acciones, ¿vos hacés todos los meses? Claro, todos los meses hay que hacerla, no nos podemos saltear ninguna, son de igual importancia. Vamos a ir trabajando. Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar estas dos acciones. La clase que viene, vamos a ir trabajando de a poquito cada uno de estos pasos. Y esto es un flujo que, como estaba diciendo Santi, se vuelve un loop constante. Claro, se Todos los repite. meses. Corriendo atrás de los vencimientos de las declaraciones juradas. Claro, tal cual. Bueno, eso es. ¿Por qué? Si yo te pregunto, Santi, ¿qué es una, o a ver, ¿qué es una liquidación de IVA? ¿Cómo podrías definir qué es hacer una liquidación de IVA? Si te lo digo desde el punto de vista del estudio, yo lo veo como un procedimiento. Un Sí, procedimiento. un procedimiento estandarizado que consta de una serie de pasos que tenemos que seguir en orden de poder dar la liquidación y estar seguros que la información que estamos presentando es correcta.
Ok. ¿Y cuáles son esos pasos que vos haces? Pero, ¿qué haces? Básicamente es recolectar información. Claro. Todo empieza por la recolección de información y de ahí, bueno, se va avanzando. Ok. Una liquidación de IVA no es ni más ni menos que eso. Recolectar información, ordenarla, algunos colegas usan Excel, otros colegas usan un sistema, los que usamos taxes, te da ya directamente un papel de trabajo y es volcar esos datos en el 2002. En el 2002, claro, 2002, City, libro IVA. Eso es hacer una liquidación de IVA. Recolectar información, ponerla en un orden lógico, en procesos, saber a dónde va cada comprobante que estamos ingresando, acumulando para poder hacer la declaración jurada de IVA. Y como resultado de todos esos puntos, de ir juntando todas las ventas, todas las compras, obtenemos una declaración jurada. Es la que tenemos que presentar. En el segundo slide, y último, vemos, estos son, ¿qué es esto, Santi? Estos son, podemos decir que son los cinco pilares principales, son las cinco cosas que tenemos que tener para poder dar con la liquidación. Esto es lo que alimenta la declaración jurada. Claro. Ventas. Bueno, no cabe mucho decir acá. Todo lo que nuestros clientes facturen por la página FIP, web service, algunos con talonario manual, aún hay, pocos, pero hay, o con una registradora fiscal, todo eso hay que tenerlo en cuenta para la declaración jurada. Claro. Las compras, hay que tener una forma ordenada de agrupar toda esta información para poder llegar a un cálculo del saldo de la declaración jurada. Las compras, es todo lo que el cliente compra electrónicamente y a su vez lo que capaz los tickets de NAFTA no están en mis comprobantes, por ejemplo. Claro. Hay distintas formas de cómo cargar esa información. No podemos. ¿Vos te tomás solamente lo que hay en mis comprobantes? Muchas veces depende del cliente. Hay unos clientes que únicamente se usan mis comprobantes y otros que completamos la información. Nos traen al estudio comprobantes emitidos y nosotros completamos lo que falta con mis comprobantes. Vamos a mostrar un poquito de eso. Miren. Bueno, antes de mostrar esto, vamos a ver los saldos anteriores. Esto es fundamental. Si una empresa que nosotros la iniciamos de cero, supongamos que damos de alta una empresa desde el punto cero, la inscribimos en los impuestos, saldos anteriores no va a tener porque el periodo anterior no tenía actividad, con lo cual el saldo anterior no va a tener, pero es muy normal que llegue una empresa nueva al estudio y que diga, che, mirá, yo tengo todo el 2021 o 2020 y presenté hasta octubre nada más. Es muy normal eso, es algo que suele pasar. Entonces el saldo anterior de esa empresa es octubre. Nosotros tenemos que arrancar liquidando de noviembre en adelante. Bueno, ese saldo anterior lo tenemos y es un saldo, este dato es un dato certero. Sí. No es que, ¿de dónde lo consultás esto? De la declaración jurada. De la declaración jurada. Claro, no lo puedes poner mal tampoco porque no te va a dejar pasar a FIP. Claro. Ah, ok, cuando presentás el 2002 y este saldo no te coincide. Claro, con el anterior no te lo deja presentar. Bueno, con lo cual este dato está. Este otro dato, las retenciones. ¿Qué son las retenciones, Santi? ¿Cómo se originan las retenciones? ¿De dónde sacamos las retenciones? ¿De dónde sacan las retenciones nuestros clientes? Cuando nuestros clientes le facturan a sus clientes, a sus empresas. A veces, muchas veces, por ejemplo, vamos a ver esto. Vamos a suponer que eso es una retención. Todos lo sabemos esto, pero un cliente factura 100 pesos más IVA, ¿ok? Bueno, este tipo me hizo esta factura de 100 pesos más IVA. Al momento de pagarle, en el proceso de pago, va el cliente y va a cobrar y se lleva un cheque de 90 pesos.
y se lleva un comprobante de retención de 10 pesos. Ahí se genera la retención de IVA. En este momento, se está un comprobante de retención, vamos a poner retención de IVA. Entonces, nuestro... perdón, sería de, no sería esto, sería... de, vamos a poner acá 100 y acá, bueno, 21, vamos a poner 110. 110 y acá 11. Ok, ahí está. Entonces, el pago que recibió la empresa, el pago que recibió la empresa está compuesto por un chequecito de 110 y un comprobante de retención de IVA, que no deja de ser más que un papel. Ahora lo vamos a mostrar después. Y acá está el pago contra el total de la factura. El pago que nos hace, que le hace la empresa a nuestro cliente, está por su totalidad. Acá lo podemos ver. Esta plata va a ir al banco, o va a ir a proveedores, va a ir a pagar algo, y esta plata, es plata física esto, va en este momento en las retenciones. Acá estamos acá. Las retenciones. Estas retenciones, ¿los clientes muchas veces te lo informan? Sí, depende de los clientes. Pero hay muchas veces que tienen los comprobantes físicos, por ejemplo, los que trabajan con Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envíos. Sí. Se les facturan, les llegan las retenciones también. Y te mandan el comprobante de retención. Nos pueden mandar el comprobante, o si tienen algún sistema en el que lo registran, ya directamente nos pasan reportes consolidados con toda la información. ¿Un Excel? Claro, un Excel con las retenciones, las facturas. Con toda la información. Con toda la información, claro. Ok. Esto también, esto es algo que hay que registrar y tener en cuenta, perdón, me lo mandé, hay que registrar esto y tenerlo en cuenta para hacer la declaración jurada. Hasta acá registramos todos estos puntos. Ventas, son esto sea una empresa que tenga dos facturas o una empresa que como N2CM que tenga 10 millones de registros. El proceso es exactamente igual. Lo único que cambia en una empresa chiquitita, en un responsable inscripto independiente, autónomo, por ejemplo, un fletero que trabaja para Mercado Libre. Mercado Libre, toda la parte de logística, le exigen que sean responsables inscriptos. Bueno, listo. Ese tipo hace una, dos facturas por mes nada más. Pero hay que cumplir con todos estos puntos igual. Una empresa que vende por Mercado Libre y vende 10 millones de artículos en Mercado Libre, El proceso es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el volumen de la información, pero no hay mucha más diferencia entre la magnitud de la empresa. Y sí o sí hay que pasar por todos estos puntos en el caso de ser una persona física que haga una o dos facturas, responsable inscripto, o un proceso de una empresa de muchos artículos que vendan. Las retenciones, ya lo aclaramos, se generan en ese momento. Sí. ¿Podrían solicitar el permiso para poder grabar la reunión? La estamos grabando nosotros y la vamos a subir nosotros a YouTube, quédate tranquila. Bien, gracias. Bueno. Las retenciones, ya lo hablamos recién, lo explicamos cómo se genera el comprobante de retención y las percepciones. ¿Qué son las percepciones, Santi? Vienen asociadas a los comprobantes. Ok. O sea, no son lo mismo que las retenciones, ya que, bueno, sí o sí tienen que estar anexadas a un comprobante de compra. Por lo tanto, bueno, en este caso lo diferenciamos, pero ya van a pasar junto con las compras. Cuando hagamos el relevamiento, ya van a venir incluidas. Las percepciones son pago a cuentas. Sí. Son pago a cuentas de lo que te estén percibiendo. Lo que te estén no es reteniendo, es percibiendo, la palabra técnica. Por compras. ¿Cómo? Por compras. Por compras, por ejemplo. Ahí van las percepciones. Las percepciones están ahí. Son pago a cuenta que vos hacés sí o sí en forma cash y porque el agente de percepción, que lo nombran, no quiero entrar en ese tema, pero el Estado te dice, che, vos vas a ser agente de percepción de tal y tal impuesto. Bueno, listo. Entonces, esa persona, ese contribuyente está obligado a hacerte percepciones y te las hace automáticamente cuando te lo factura. Y ahí el tipo te percibe ese dinero
y vos estás pagando, no es parte de un costo, porque eso después lo recuperás, es un tema financiero este, y después esa percepción te lo tomás como pago a cuenta de algún impuesto, que es lo que vamos a hacer ahora en la declaración jurada de IVA. Estos son todos los pasos, esta es toda la información que hay que recolectar. ¿Es difícil hacer una declaración jurada de IVA? No, no es difícil. Lo que es difícil es tener todo esto ordenado y a tiempo. Y a tiempo. Y es difícil si tu estudio contable o vos como contador tenés 10 clientes, no vas a tener problema. Ahora, cuando tenés 60, tenemos nosotros por liquidador más o menos. Más o menos, sí. Bueno, 60 empresas, estás corriendo. Porque vos tenés que ir a pedirle las ventas a 60 empresas, las compras a 60 empresas, y la empresa, vamos a ser sinceros, nuestros clientes no se preocupan por esto hasta que les llega la multa, hasta que lo pasan a factura M, porque no... Claro, por falta de presentar. Por falta de presentación, y ahí sí pasa a ser responsabilidad del estudio. Hasta antes, si no te mandan la información y lo presentamos fuera de término, depende cómo lo agarre el cliente, si el cliente te puede decir, che, ¿por qué me presentás fuera de término? ¿Y por qué me traes tarde la información? Claro. Entonces, no, mago no somos nosotros. Pero ahí empieza, eso es lo difícil, la gestión de esto. Hacer en sí mismo la declaración jurada de IVA no es un proceso complejo. De hecho, con taxes es meter información, nada más. Claro. Es ingresar toda esta información, vos vas a ingresar toda esta información. Por distintos medios vas a ingresar, pero no deja de ser eso. Vas a meter toda esta información adentro del sistema y como resultado de esto apretás un papel de trabajo, ya he hecho todo, con los cálculos, sin error y demás. Lo que es un poquito más complejo que lo que vamos a tratar de compartir nuestra experiencia, o la de ustedes también, es cómo hacer estos procesos y no morir en el intento y quedarnos de que esto es difícil. Sí. Esto en sí mismo, ¿estaré un contador? Sí, estaré un contador. Ahora, hay uno en la vida profesional, va pasando por distintas etapas. En mi caso particular, yo ya no hago más declaraciones juradas de IVA. Yo ya pasé esta etapa, ya hice un montón de declaraciones juradas de IVA, y ahora ya las delego directamente y me aseguro de que los controles existan para que no hayan errores. Pero es un paso obligatorio que todos tenemos que dar, entender qué es lo que estamos haciendo. Y cuando uno dice, yo ya hice 100 declaraciones juradas de IVA, te cae y pensás que te la sabes toda, todavía yo sigo teniendo clientes nuevos, con problemas nuevos, con casos nuevos, y ahí empiezan, en donde uno tiene, el que perdió la gimnasia de hacer esto, tiene que volver a retomarla. Hasta acá, ¿dudas? ¿Algún aporte, algún comentario? ¿Se va comprendiendo a dónde queremos ir? Vamos a ir un poco a ver ahora cómo empezar a meter la información al sistema en este punto o en este punto para empezar a testear y ver qué es lo que va saliendo. Una Vamos. Pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. ¿Se liquida igual que ingresos brutos para contribuyentes como monotributistas? No. Dale, Francisco, a ver. No, porque, o sea, para el monotributista, la facturación que realice el monotributista, digamos, es un costo. O sea, el monotributista considera el IVA o toma el IVA como un costo. No discrimina el IVA. En cambio, el responsable inscripto, sí. Si recibe una factura A, recibe una factura con IVA discriminado. Si recibe una factura B, dentro de la factura B está el IVA incluido. Claro, aclaremos que todo este trabajo no es para un monotributista. No. No es para un monotributista. Trabajo es para un responsable inscripto que puede ser, miren, vamos a ver esto. O sea, persona física o jurídica. Exactamente, esto puede ser una persona física, bueno, una persona física o una persona, perdón, esto es persona humana, ya no es más física. Persona humana. Esto es persona humana, esto es persona física. Esto es persona física, pero este jurídica. Tiene que ser jurídica, perdón. Jurídica. Jurídica. Y este tiene que ser responsable inscripto.
Este. Puede ser responsable inscripto o puede ser sujeto exento. Depende, digamos, porque según la ley de IVA, digamos, depende de la actividad económica que realice. Exacto. Nosotros lo que vamos a trabajar ahora es esto. Exacto. Para personas humanas, responsables inscriptos, y para personas jurídicas, responsables inscriptos. Los monotributistas, como su palabra lo dice, son mono, tienen un impuesto que es este. Este, porque tiene IVA, tiene ganancias, tiene autónomo. Ahí es donde deja de ser mono tributista el responsable inscripto, porque tiene una cantidad de impuestos asociados. Por eso también se le denomina régimen simplificado. A este. Exacto, el monotributo. Pero vamos a estar trabajando sobre esto. Bueno, vamos a los casos concretos. Vamos a ver esto. Nosotros le queríamos mostrar acá. Acá nosotros tenemos ya listo. Esto se lo recomiendo a todo aquel que esté usando el sistema, que tenga una empresa de prueba para hacer cualquier tipo, pongan cualquier quid y tengan esta empresa para hacer prueba. Y acá lo que les queremos mostrar es, contanos un poco esto, Santi. ¿Cómo funciona esta parte? Sí, o acá es donde empezamos a cargar toda la información que vimos recién. Claro, de acá es donde arranca. Bueno, nosotros si venimos acá en el sistema a la parte de impuestos y comprobantes, tenemos lo que sería la base del sistema, por decirlo de cierta forma, lo que alimenta a todo el resto de los módulos. Y donde vos completás cada uno de ventas, completás compras, completás retenciones, y eso fue lo que fuimos hablando recién. Vos vas completando todos estos pasos en forma manual o importándola, y se va haciendo en forma automática la liquidación de IVA. Pero hay que completar todos estos pasos. Las ventas, hay distintas formas de cargarla. La podemos cargar. ¿Cómo la podemos cargar, Santiago? Tenemos, bueno, hay varias formas de hacerlo. Podemos, bueno, la primera y principal es hacerlo de forma manual, lo cual, si tenés dos comprobantes, puede pasar, pero si tenés un volumen más grande, termina siendo inviable. Y además tenés que tener los comprobantes. Bueno, sí, o te los puede dar tu cliente. Sí. Pero te lo tiene que dar. Nosotros claro. Ahora, me parece que a todos nos pasó lo mismo. Dejamos de tener un poco de contacto, un poco de sí. Contacto físico con nuestros clientes. Con lo cual, hacernos los comprobantes a veces es un poquito más complicado. Claro. En caso de no ser necesario. Por default, esta tarea de cargar los comprobantes, nosotros en el estudio tratamos de tirarle la carga del trabajo al cliente. Claro. Al cliente. ¿Cómo hacemos eso? Simple, le decimos al tipo, che, vos vas a facturar lo que es las ventas, vos vas a facturar por el sistema. Entonces, este tipo viene acá, vamos a recordar esto, acá estamos parados acá, ¿ok? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de ventas. Esto es lo que quiero que hablemos, ventas. ¿Cómo cargamos todos los comprobantes de ventas para que poder armar la declaración jurada? Las ventas, si nosotros le damos acceso al cliente para que el cliente facture, chau, te olvidás de las ventas vos. No las tenés que estar cargando. Esta empresa, por ejemplo, viene, factura ella, hace todo, viene por acá en un proceso de facturación normal, factura el tipo, al cliente le sirve un montón esto, porque tiene la herramienta para poder hacer la factura electrónica, te sale con un loguito, todo esto, y nosotros le estamos dando un servicio al cliente, y por otro lado nos estamos ahorrando un problemón de cargar las ventas. O sea, con esto alivianamos un montón una carga de trabajo, la de las ventas. ¿Qué otra forma tenemos, Santi, de ingresarle ventas al sistema? Bueno, las otras formas son importando desde AFIP. Podemos importar desde comprobantes en línea. Está la posibilidad de descargar un TXT que tiene los comprobantes y alícuotas. Eso se puede importar en el sistema. Y si no, otra forma también de importar es de mis comprobantes. Acá. Si vamos a ver esos puntos que estaba diciendo Santi. Bueno, acá está la forma manual. Simple.
completamos estos campos que están acá, y de acá ingresamos en forma manual un comprobante de ventas para que tenga impacto esto. Ahora vamos a cargar uno manual, vamos a hacer y las distintas importaciones y vamos a hablar a algunos temas más. Pero quiero mostrarle esto primero. Con este formulario se carga en forma manual el comprobante en sí mismo. Después tenés acá, en impuestos, importar. Podés importar esta parte, ¿qué es? ¿Para importar qué? Lo de los archivos de... Claro, los archivos de mis comprobantes. De comprobantes en línea. De comprobantes en línea, perdón. Este sí. De comprobantes en línea. Vamos a ver eso. Ah, igual tienes una empresa que facture por ahí. Bueno, en comprobantes en línea, miren, un segundo. ¿Quién puede ser? Creo que Galera. ¿Galera factura por comprobantes en línea? Sí. En realidad, no, por comprobantes en línea. Sí. Aquellos contribuyentes que facturen desde el servicio de AFIP mis comprobantes te permite hacer la consulta, digamos. Sí, es verdad. Pero vos podés importar esa información desde mis comprobantes o también podés descargar esto desde acá. Vamos a nuestro querido sistema de AFIP. Ahí está. Vamos a consultar y vamos a poner desde acá. Vos podés consultar. Bueno, no tiene este tipo. Vos podés consultar desde acá todos los comprobantes que tenga el cliente. Y desde acá, exportar ventas, te baja un TXT de comprobantes y alícuotas. Eso es lo que vos podés terminar importando al sistema. Acá. Esto es para eso, esta parte. Ahora, normalmente, todos hacemos lo que acaba de decir Francisco. Descargamos desde mis comprobantes, desde este sistema. Pero vamos a ver una empresa un poquito más grande, sí. Dale. Vamos a ver otra empresa que tenga más volumen, porque esta es muy chiquita. ¿Cuál era? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí vos tenés que poner un punto de venta para exportarlos, ¿no? Porque sí. Si no, no te deja AFIP, creo. ¿En comprobantes en línea? Claro, para descargar el TXT. Exacto, y el periodo tiene que ser dentro del mes. Claro, no puedes pedir, y si no tiene meses, otra, por ejemplo, otro punto de venta, tenés que descargar punto, dos. Punto por punto, sí. Ah, genial. Tenés que ir punto de venta por punto de venta. Acá mis comprobantes lo que tiene que esto que vos me estabas diciendo, en comprobantes emitido, vos le ponés el mes pasado. O el mes que vos quieras, pero acá vamos a iniciar febrero. Y acá él ya te trae. Si vos descargas este Excel, él te trae todo lo que ese contribuyente haya facturado ese mes. Y vamos a ver algunas cuestiones acá. Este archivo, así como está, miren, así, vamos, antes de hacer eso, toda esa información, así como está ese archivo, lo metemos. Acá vas a importar. Ah, pasa que lo tenemos que hacer en prueba. Claro, porque no te va a dejar acá. Igual claro. Te va a salir, que están repetidos eso. Sí, pero quiero mostrarlo. Vamos a abrir un incógnito. Vamos a abrir otra pestaña para poder mostrarle cómo es esa importación. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí. Mientras ustedes abren la otra pestaña, porque yo entré tarde. ¿Esto es un programa que ustedes crearon o que ustedes tienen específico para las empresas de ustedes, digamos?
No, taxes es un sistema específico para contadores, no para las empresas nuestras. Está bien, pero es solo para contadores, un programa que crearon ustedes para la solución del trabajo, digamos. Claro. Está bien, perfecto. Sí, sí. Acá vos vas a impuestos, era empresa de IVA, ¿no? Vamos a ver esto, IVA. Vos acá agarrás y decís, bueno, en datos, ese desde mis comprobantes que tenemos acá, desde mis comprobantes, buscás la empresa que tenés acá, a la empresa que lo querés importar, le pones ventas, 2021-02. Ahora después vamos a hablar del IVA por actividad también, que son otras las cosas que tenemos. Seleccionamos el Excel. Y así como está ese Excel, listo. Acá me dice proceso con éxito. Si vos vas acá, acá te van a aparecer todas esas facturas que están acá. Y vamos a ver algunas cuestiones. Si yo miro el tablero de control, Master Empresa, IVA, le tenemos que decir que es responsable inscripto, no monotributista. Si vas a ver el tablero de control, acá tenés 366.000 y pico de pesos, y acá en la declaración jurada te va a tirar el cuánto te da de IVA, de crédito fiscal tiene, y lo que te da a pagar esa declaración jurada. Pero vamos a ver esto. Miren, acá dijimos ese Excel, el Excel que descargamos desde mis comprobantes. Este Excel que está acá, viene y te dice que el problema que tenemos con mis comprobantes es ese, justamente. Él viene y te dice, che, si hay una factura de evento de compra que tenga percepciones, ¿a dónde está eso? Acá no está. Acá no va a salir. Y eso es un gran error que tiene, sí, es tomar ese archivo. Normalmente en las ventas no pasa. Va a pasar mucho en las compras. Vamos a descargar las compras, miren. Mis comprobantes, vamos de vuelta acá. Menú principal. En vez de emitidos, recibidos. El mes pasado. Acá, a ver. Acá tenemos mis comprobantes. Recibidamente tiene un poco, pero mirá. Si vos haces una primera validación, más el neto, más el IVA, menos el total, me tiene que dar cero. Acá empezó el tema. Me tiene que dar cero y no me da cero. Mirá, no me da cero. ¿Qué es estos 90,47? ¿Qué son estos 371,11? ¿Qué son? ¿Por qué no, me da cero? Lo que pasa es que esa diferencia puede ser percepciones, puede ser impuestos internos, o sea... Excelente. Si uno no tiene el físico, no puede saber, digamos, no puede adivinar a qué se deben los 90,47 de la primera diferencia que vos señalaste. Si vos te regís pura y exclusivamente en mis comprobantes y cerrás los ojos, cerrás los ojos con esto, esto, mirá, esto es simple. El sistema, así como está este... Sí. Agarra y te lo sube, obvio te lo va a subir. Sí. No, pero acá no. Acá, en mis comprobantes, acá, compras ahora. En vez de decirle compra, 8:36 es este. El recibido, sí. Acá compra, le digo, che, ¿me lo subís? Sí. El sistema te lo sube. Sí, primer punto que te dice que te lo sube. Segundo que te dice, che, yo te lo subo, pero te advierto sí. De que el renglón 3, 4, 6, 7, todos estos renglones no balancean. Yo te lo subo, vos después haces lo que vos quieras. Entonces, ¿qué pasa acá con esto? Si eso vos mismo, vas a ver esta pantalla acá, por ejemplo, con el régimen de información de compras y ventas. Ahí explota, exacto, Francisco. Ahí te explota. Mirá, Ad Security Service. Bien, compra.
¿Dónde lo subí? Me parece que lo subí a Google Drive, ¿no? No, empresa de IVA. ¿Dónde me lo subió? Bueno, me lo habré subido con otro cuidado. La 1007. Ahí está el dato. Acá está. A Security Service. Este. Este comprobante que está acá. El sistema te lo toma y te va a decir, che, yo te lo tiro. Esos 90,47, él te lo va a estar metiendo en monto no grabado, porque nadie tiene idea de dónde van estos 90,47. Nadie. ¿Entendés? Entonces agarramos y decimos, bueno, listo, yo te lo pongo acá, después veremos qué pasa con esto. Después ves, lo que nuestra recomendación es que tomen nota de esto y que salgan a buscar los comprobantes físicos de esto, porque esto sí es una percepción de ingresos brutos de tal jurisdicción, te la vas a estar perdiendo. Lo mismo con esto. Disculpame. Y con cada uno de estos. Uno no puede llegar a saber de dónde es. ¿Ok? Esto pasa. Tengo una consulta. Sí. Lo que vos mostraste, esta diferencia recién, es lo que hace tu sistema, ¿no es así? Que lo pone en neto grabado. Claro. ¿Sí? No grabado. En no grabado. Acá. Porque es en el mismo lugar donde lo muestra la FIP a veces, que uno lo tiene que acomodar. Porque esa diferencia puede ser de ingresos brutos. Exacto, la realidad es que lo pongamos donde lo pongamos, vamos a estar adivinando. La realidad es esa, lo pongamos donde lo pongamos, vamos a estar adivinando. Porque a mí hasta, me pasó, sí, discúlpame, en la pandemia, hasta que no tengas el comprobante físico. Claro, a mí me pasó, yo saqué mucho por cuando bajaba los ingresos brutos de ARBA, por ejemplo. Ahí ya esa diferencia me salía ahí, que era de ingresos brutos, la mayoría de la factura. Sí. Pero si no tenés la factura, la tenés que deducir. Sí, sí. Y además, les quiero mostrar otro error de esto. No es otro error. Otro problemita de esto. No es error. Mirá esto. Todos damos por supuesto de que esto es el 21%. Todos estamos dando por supuesto entendiendo que esto es el 21%. ¿Ok? Esto es el 21%. Sí. Pero no es el 21%. No. No es el 21%. Vos me decís, es el 10%. O ponele una alícuota al 27%. Tampoco es una alícuota al 27%. El 10,5. Tampoco es una alícuota del 10,5 esto. ¿Y esto qué es, che? ¿A dónde lo metés esto? ¿Qué pasa? Esto ya es un poquito más de práctica, de experiencia. Masivos. Masivos es un supermercado. Cuando vas al supermercado, tenés algunos artículos que van con IVA en distintas alícuotas. Claro. En distintas alícuotas. Entonces vos acá tenés un globo de algunos 21, comprobantes al 21. ¿Cómo? 21, 10 y medio. Algunos comprobantes los tenés al 21, otros los tenés al 10 y medio. La FIP en este sentido es bastante egoísta. ¿Por qué? ¿Y por qué? Voy a fundamentar lo que yo digo. Porque a nosotros nos rompe el coco presentando el libro de IVA digital, siendo específicos en todos los campos. Si vos no le metés en exacto en qué campito va, o no, Santi, que sí, lo sí hemos sufrido, si vos no le decís exacto en qué campito va, este es exento, este es no grabado, este va al 21, al 10 y medio, si no te cuadra todo, no te lo deja subir. Todos hemos sufrido el libro de IVA digital. Ahora, cuando ellos te tienen que dar la información, te dicen, che, tomá, te tiro esto, hacé lo que puedas. Ellos te están diciendo esto acá. Ni más ni menos que esto. Hacé lo que vos puedas con este archivo. Y egoístas, ¿por qué? Voy a fundamentar lo egoísta. Porque a ellos lo único que les importa es esta columna. Iba a usar una expresión no profesional. A ellos les importa muy poco las percepciones, las IVA, ingreso bruto, la discriminación en distintas alícuotas. A ellos lo que les importa es cuánto te informaste vos de IVA. Tomás, yo te digo cuánto informaste, pum, y chau. No me interesa
la discriminación de eso. Por eso digo que es egoísta, porque a nosotros, para presentar, sí, nos meten en una vara muy exigente en que hagamos la apertura de cada una de las alícuotas, pero cuando nosotros le tenemos que decir, che, me das la información que vos ya tenés. Claro. Por distintas alícuotas, ahora me la das de esta forma. Es incomprensible esto, pero bueno, las reglas de juego son así. Ahí hay dos opciones, o te hacés más sangre o aprendés a bailar la canción que están pasando, y yo prefiero bailar la canción que están pasando. Así que no me voy a poner a discutir con la FIP, no me interesa. Y lo que hago, trato de solucionar ese problema. Yo supongo que esto es... Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿A qué lo metemos? ¿Cuánto meto? Acá puedo estar... El tema también es ese, por ejemplo... ¿Cuánto imputás al 21? ¿Cuánto imputás al 10 y medio? O sea, si no tenés el físico. No, olvídate, claro. Acá, el que me. La única respuesta que yo acepto con fundamento es que vos me digas, te traigo el comprobante y te lo cargo. Después me podés decir, no, te juro que yo te cargo acá, te hago 7.000 al 21. Y te hago la diferencia de esto menos esto al 10 y medio. Y que te dé, ponele que te dé. No es el caso acá, pero mirá, esto me tendría. Pero independientemente, ponele que me pongo a jugar matemáticamente y te lo saco, que quede en cero esto, te va a dar. Pero no es la respuesta lógica, porque el comprobante puede tener infinidades de variantes. Sí. Con lo cual, acá no te queda otra más que decir, bueno, listo. O dos opciones. O cerrás los ojos y ojos y decís, che, no es significativo esto, que la verdad que no lo es, pero bueno, no lo es. Perdón. Opa. No es significativo esto. Entonces, cerrás los ojos y decís, listo. Como no es significativo, lo presento así, chau, que sea lo que Dios quiera. O buscás el comprobante físico y acá empieza el problema, porque acá estamos haciendo esto el día 15. Ya prendido fuego. O sea que de las 60 empresas que tengo, esta empresa ya me frenó el proceso porque tengo que salir a pedirle el comprobante de esto y ese es el problema de este laburo. De hacer esta declaración jurada, no es la complejidad del cálculo. ¿Qué opinan al respecto de esto? Sí, es así. Te quería hacer una consulta, y en esos casos, yo ponele cuando no es significativo, lo saco de mis comprobantes, se lo solicito al cliente, porque encima es un tema que te lo traiga después el cliente. O muchas veces me pasa que después me lo traen al mes que sigue del periodo, no sé, enero. Yo cuando no es significativo así lo dejo anotado, lo saco, se lo pido y después cuando me lo traiga verifico a ver si era cuánto era al 10, cuánto al 21. ¿Cuántas empresas tenés, Bruno? No, yo, claro, poquita. Sí, yo tengo 4. Listo, la respuesta está ahí. Lo vas a poder hacer hasta que el tiempo que le dedicas a eso no te sea rentable para dedicárselo. Ese es el punto de inflexión. Cuando vos ya te tenés que ir a una reunión para ir a buscar a un cliente nuevo, o tenés que salir a buscar esta diferencia y tenés que elegir, che, ¿me voy a buscar un cliente nuevo o me quedo buscando esta diferencia? Ahí empezás a tirar todo por la borda. Ahí es donde... Y encima si los colegios te vienen cada vez más caros, de tus hijos, aclaro, vienen eso cada vez más caros, decís, diferencia, andá. A la cola, diferencia. Me voy a buscar un cliente nuevo. Entonces, ahí llega el punto de inflexión. ¿Qué haces? Y esto es muy personal ya. Muy personal. ¿Nosotros? ¿Qué hacemos, Santi? Y se termina reduciendo un tema de criterio muchas veces. Exactamente. Vamos a criterio. Ahora, el problema de criterio es que yo, que soy el que controla, después vengo y veo esto y digo, ¿qué hiciste, Santi? Casi que lo prendo fuego. Digo, ¿cómo dejas pasar? Un día le digo, ¿cómo dejas pasar 24,48? Es una fortuna. Y al otro mes me deja pasar una de una luca y le digo, no pasa nada. Entonces ahí es un poco
Eso, ¿ves? Es un poco de criterio. Un día alguien se puede enojar por 24 con 48 y al otro menos se va a enojar. Pero bueno, sí, hay que tener criterio acá para eso. Esto deja de ser valor sistémico y pasa a tener un valor humano. Tengo una consulta. Igual no es obligatorio llevar los comprobantes. O sea, si yo en tu estudio te dicen, bueno, teneme vos los papeles, ¿no es obligatorio que tengas que tener los comprobantes de lo que presentaste en IVA? Luego, cuando yo estudié, era así. Yo como contador, no. Yo como contador, no tengo, claro, trato. Vos le trato, llevas la carpeta. No. Yo como contador, no, los papeles no son míos. No son míos, son de mis clientes. Claro, pero bueno, ponele vos para tomar los en IVA, alguna factura, ¿no? ¿Lo tenés que tener físico, sí o sí? Después que devolvés. Bueno, claro, yo, por ejemplo, en mi caso, yo le pido a los clientes que traigan los comprobantes y después se los devuelvo. No voy a estar acumulando los comprobantes. Sí, bueno, hay estudios que lo guardan a eso. Porque por ahí el cliente le dice, no, déjamelo vos y ponele una vez por año, le entregas todo. Pero al caso que voy yo es que lo tenés que tener físico sí o sí para poder tomarlo. Porque creo que una vez me habían dicho eso. Mirá, yo te cito un ejemplo mío. Y por si hay una inspección, digo yo, después. Más aún, te cito un ejemplo mío. Sí. Yo tengo una empresa y este mes compré por Mercado Libre una cafetera, ponele. Sí. Y no le di la factura a Santi, no se la di. No se la di porque tengo 10 millones de cosas, no se la di la factura. Uh-huh. Y Santi, imagínate que Santi viene y me dice, che, Hernán, te voy a pagar mil pesos de IVA. Y yo tengo en la cabeza que compré la cafetera. Yo sé que compré la cafetera. Sí. Y que de crédito fiscal tenía 1.005, ponele. Y yo sé que no tengo que pagar IVA porque para eso compré la cafetera. Uh-huh. Entonces viene Santi y me dice, no te da 1.000 pesos a pagar IVA. Le digo, Santi, pero yo compré la cafetera. Y que Santi me conteste, no, pero como no me trajiste el comprobante, no te tomo el IVA. Sí. Y yo le voy a decir, entonces dame vos los 1.000 pesos. Y andá vos a pagar el IVA, porque yo ya lo puse. Puse 1.005, no 1.000. Puse 1.005, porque cuando compré la cafetera hice eso. Acá hay que ponerse un poco, mi concepción en el estudio contable, es ponete un poquito en el rol de empresario y no en el rol de contador, y vas a ver cómo cambia la visión de las cosas. Claro, yo por cuando estudié me decía, ¿cómo me voy a perder un crédito fiscal por no tener un comprobante cuando lo bajo desde acá, desde mis comprobantes? Uh-huh. Si el comprobante está, es electrónico. Claro, no puedo lo que pasa es que yo le entiendo a la colega, a veces pasa, creo que a vos te habrá pasado o a alguno de tus colaboradores, Hernán, que no tenés el comprobante informado en el servicio de mis comprobantes, digamos, el comprobante electrónico. Entonces, digamos, haces como una auditoría o un control cruzado, decís, bueno, esto lo tengo informado en mis comprobantes. A menos yo aprendí en la práctica a trabajar así. Hermoso. Vamos a ver este caso. Vamos a ver fuentes de datos, por llamarlo así, ¿no? Fuentes de datos. Dale, fuentes de datos. Tenemos mis comprobantes. Sí. Quiero que sepan que esto es lo mejor del curso porque teníamos planificado algo y nos vamos por la rama para otro lado, pero esto es bueno, por esto es mejor el curso presencial, esto es lo mejor que puede pasar. Fuentes de datos, mis comprobantes. Sí, de mis comprobantes recibidos en las compras. Sí, sí, porque a mí mis comprobantes, ya sea recibidos o emitidos, es lo mismo. Me pasó que mi cliente, ahora, yo no conozco esas facturas de qué son. Entonces no se las tomé, porque tampoco tenía la factura. ¿Y pero cómo sabías de las facturas que existían si no tenías la factura? Porque los tengo en mis comprobantes, por eso te digo, yo bajé de mis comprobantes de AFIP y yo le consulto cuando no las tengo física de qué eran, y me dice, no sé, no tengo idea. Entonces, bueno, ahí voy a dos puntos. ¿Cuántas empresas tenés vos, Silvina? Silvana. No, también tengo Silvana, cuatro. Perdóname.
Cuatro, ¿cuántas? Tengo poquitas, cuatro. Bueno, también insisto que estás en el mismo proceso que Bruno. Podés hacer ese control porque tenés cuatro empresas. Pero independientemente de eso, es lo que el caso que yo te dije. Más que nada para saber, o sea, qué es lo correcto o no, porque uno en la facultad sale con una mentalidad y después en la práctica sí se va. Pero es lo que le comentaba recién a Santi, le digo, Santi, yo compré la cafetera, tomátelo el crédito, por más que no tengas la factura. ¿Cómo me vas a decir que no está? No está ese comprobante. Pero escúchame, si te viene una inspección y te dice no tenés esa factura, ponele que la hayas perdido. ¿Cómo es? Sí, porque una inspección cuando viene lo que te va a solicitar son los libros. No. Vos te va a solicitar los libros y en los libros vas a tener. Exacto, Bruno, sí, me equivoqué, perdón. Los libros. Es muy. Las inspecciones que tuvimos nosotros te piden el libro iba a compra, iba a venta. Claro, que sí. Incluso ni siquiera el libro físico. Claro, te pide, no. PDF. Esto te dice, che, dame esto que está acá. El PDF. A mí me han pedido comprobantes. Me han pedido comprobantes. Pero de casos concretos. No, la carpeta completa de comprobantes. Sí, yo también conozco casos que han pedido, por eso. Bueno. Pero bueno, en todo caso, si el cliente lo tiene y perdió el comprobante, se puede pedir a la empresa que le emitió el comprobante, supongo. Bueno, sí. Te piden, yo he llevado esto firmado acá abajo por el responsable, que no soy yo. El responsable de esto es la empresa. Yo de esto responsabilidad no tengo nada. Como contador no tengo nada. Nada de nada. Nada, nada. Podré llegar a tener una responsabilidad ética, pero legal no tengo ninguna. Ninguna. Claro, porque si no te traen los comprobantes, no es culpa tuya. Por más que sea culpa mía, el que presenta esto, la declaración jurada, no soy yo, es el contribuyente. Sí. Él me paga a mí para que yo se lo presente por él. Yo estoy haciendo un trabajo por él, no estoy haciendo un trabajo mío. El responsable legal de esto no soy yo. Hilando muy fino, yo no me siento responsable de las barbaridades que quieren presentar mis clientes, porque ahora vamos a citar un montón de otros ejemplos más, pero el responsable no soy yo de lo que arroje el saldo de la declaración jurada. Bueno, esto es lo que te presenta en una inspección, te pide esto, firmado acá abajo, y chao. Esto, estamos acá, en la fuente de datos. Fuente de datos. Yo puedo informar las ventas de mis comprobantes. Después, si, por ejemplo, imaginemos este caso que tengo. Una persona que tiene una cochera y que además tiene una fiambrería. En la cochera, el cliente tiene una registradora, con lo cual tiene Zetas. Exacto. Los Zetas, la registradora, es de vieja tecnología. Sí. Con lo cual esto no se informa, FIP. Entonces, todas las Zetas que el tipo hizo y todas las ventas que hizo a través de la registradora, ¿están en mis comprobantes? No. No. Entonces, otra fuente de origen es el papel, el comprobante físico. Comprobante físico. Y les tiro una más. En algún momento me pasó que las notas de crédito electrónica, eso es otra fuente de datos, ¿ok? El comprobante físico. Entonces, entre esto y esto, yo tengo que, ahí viene un poco el kit de la cuestión. Yo no puedo ser 100% esto y 100% esto. No es que o es esto o es esto. No. Hay que tener un poquito de las dos cosas. Es un poquito de las dos cosas. Tenés que entender la empresa, cuál es la vida que lleva la empresa y ver. Porque, por ejemplo, fuente de datos, otro, comprobante físico. Voy, cargo nafta en la estación de servicio y no, en mis comprobantes no sale. Pero yo ese comprobante pagué el IVA, me lo quiero tomar, lo pagué. ¿Por qué no me lo voy a tomar? Entonces acá se empieza a mezclar. Vas a tener algunos comprobantes desde mis comprobantes y otros vas a tener más comprobantes físicos. Vos podés tener acá 156 pesos
de crédito o débito fiscal, no importa, y acá puedes tener 3.000 pesos. Y te los tenés que tomar también. Y están justificados porque tenés el comprobante físico. Siguiendo el ejemplo que vos decías de la cafetera, supuestamente la cafetera esta la compraste para el estudio, porque si no está relacionada a la actividad no lo podés tomar. Te lo discuto a muerte también ese tema. A muerte. Eso también quiero que me expliques un poco, porque a veces difieren muchos contadores con eso y no sé. Pero, ¿sabés de dónde está el punto, Silvana? Es que no te pares, porque es una recomendación. No me pediste un consejo, pero te lo voy a dar igual, aunque no se piden, no se dan consejos sin que te lo pidan. No te pares en el lugar de AFIP, parate en el lugar de empresaria. Vos, si querés tener clientes, te tenés que parar en el lugar de empresario, no en el lugar del contador. Sí. Porque es muy fácil no tomarte un comprobante cuando la plata no es tuya. Claro. Es lo más fácil del mundo. Hablar de ser legalista con la plata de los demás es lo más fácil que hay. Ahora, yo la cafetera, si me la compré para mi casa o me la compré para el estudio, a Santiago no se lo voy a decir nunca. Uh-huh. En este caso, Santiago sería mi contador. Yo no se lo voy a decir. Perfecto. Digo, Santi, me compro una cafetera. Voy a Zara, me compro una camisa y si buscas todas las camisas que tengo dentro de mi empresa, están todas. Y están ahí. Y estoy sentado esperando que venga la AFIP a impugnarme un comprobante. Uh-huh. O sea, me recomendás que si yo ponele bajo mis comprobantes de AFIP y tengo facturas que algunas no me reconoce mi cliente, las tome igual. Que te lo conteste él. Yo no te lo quiero contestar. No. Yo siempre le pregunto, he tomado muchas que no era... Mira, por ejemplo, una vez me pasó que a un cliente le aparecieron facturas que no tenía ni la más pálida idea el tipo de que eran. Sí. No tenía ni la más pálida idea que eran. Y bueno, esas facturas eran como 15 facturas seguidas que le aparecían. Que se ve que alguien le facturó en nombre de él. Bueno, esas no me las tomaría porque ahí sí estoy. Me estoy tomando un crédito fiscal que no me corresponde. Pero si me corresponde y solamente no tengo el comprobante, me lo tomo igual. Claro, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene una remisería, alquila y tenía un montón de gastos de material. Construcción, que me parece, sí. O sea, que no tiene nada que ver con la actividad y aparte que no era de él, dice. Yo no se la tomé. Y bueno, yo se lo hablaría con el tipo. Y decía, che, si querés te lo tomo, esto, el riesgo siempre corre a cuenta tuya. Una vez se la tomé, el siguiente mes que pasó lo mismo, ya no. Son criterios. La realidad que también yo te puedo contestar esto. ¿Qué era una remisería, me dijiste? Uh-huh. Sí, te contesto lo siguiente. Mira, estaba en obra. Sí. Pensé lo mismo, mira, transmisión de pensamiento. Sí, sí, sí. Pensé lo mismo. Te digo, las primeras se las tomé, porque digo, bueno, recién está empezando, pintura, todo. Ponele, te contesto otra. Mira, no estaba en obra. Como mantenimiento. No tengo un viaje. ¿Eh? Mantenimiento. Mejoras. Ponele, mantenimiento. Pero ponele, vamos a otro extremo. No estoy, no, como no tengo un viaje, Uber me está matando. Hace 2 meses que vengo haciendo como otra actividad no esporádica, no. Ay, no sé la palabra técnica. Esporádica no. No habitual. Sí. Hice una actividad no habitual y me lo tomo igual. Pero aparte, si el local de la remisería forma parte de la actividad del remisero, mantener el local, pintarlo, claro. Yo lo tomaría de todas formas. Sí, 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 sí. Y ninguna clase de duda que lo tomaría. Sí, igual, te digo algo. Si el dueño de la remisería se está haciendo su casa, porque le está haciendo... Es otro tema. Estamos de acuerdo. Si sí, yo, pero si que me... ¿no te lo tomás? ¿No te lo tomás? No, si me estoy haciendo mi casa, no me lo tomaría. Porque ¿no te lo tomaría? Ahí sí, digamos, no, estamos en el límite de la discusión ahí. No, está bien, pero vamos a la... Pues sí, si lo miramos desde, digamos, del canto de la hoja, capaz que me lo tomo.
pero es un riesgo tomarme eso. Sí. Pero el de la remisería me lo tomo sin ninguna clase de dudas, porque la remisería forma parte del negocio. Y el de la casa también me lo tomo sin ningún tipo de duda. Bueno, ahí yo la discutiría un poco, porque yo ahí vivo, no trabajo, salvo que ahí tenga la remisería. Claro, lo que él me dijo que no era nada para la remisería, así que por eso. Sí. Está bien, pero eso es otro tema. Si no era, ese es otro tema. Acá estamos discutiendo. Sí, incluso si estoy arreglando la casa a mi mamá, me lo tomo. Incluso eso. Bueno, está bien. Vos estás jugando al límite. Yo entiendo lo que vos me decís y tal vez yo lo haría. Y en algunos casos probablemente lo haga. Pero eso ya creo que miraría. Sí. Es una decisión de riesgo tuya. Sí. De hecho, hay muchos. Es... Vemos ahí cómo se ve hasta una malformación académica lo que acabo de decir, pero es una realidad. Es una realidad. Y es una malformación académica lo que estoy diciendo, pero no somos una universidad, estamos haciendo una liquidación de IVA real. Claro. Con lo cual, por eso fundamento esto que estoy diciendo, pero. Porque la realidad que es, viene un cliente y me dice, le digo, mira, no, estás arreglando la casa de tu mamá, no te lo tomes. Al mes que viene ese cliente se va del estudio contable, de acá a la China. No, si él quiere asumir, disculpame, si él quiere asumir el riesgo, yo no tengo ninguna clase de problema. Yo se la proceso igual, pero le aviso, sin ninguna clase de duda. Exacto. Sí. Digo, mira, ojo, estamos en el límite. Esto es un riesgo, punto. ¿Lo quieres tomar? Tomalo. ¿No lo quieres tomar? No lo tomás. Lo mismo, le aviso. Exacto. Sí. Y él decide si la tomo o no. Claro, sí. Perdón, bueno, ¿puedo preguntar otra cosa como fuente de datos que es medio moderno? Que, perdón si es una burrada. Dale. Mercado Pago. Bueno, yo voy a decir esta palabra, es también en discusión porque soy zona de La Plata. Pollajería, ¿sí? Granja. Compra y le pagan mucho por Mercado Pago. ¿Cómo le pedís esos comprobantes? Pues primera vez que está usando eso, es este... con una captura de pantalla, ¿cómo le queda? ¿Cómo se lo pido? Perdón, ¿eh? Pero el pago es indistinto. Yo le pido el comprobante de la factura. Claro. De hecho, por Mercado Pago. No hay nada más blanco que Mercado Pago. Nada. Sí. De hecho, el se tendría el pago no tiene que ver acá para la liquidación de IVA. ¿Cómo? Sí, que de hecho está al borde de ser inscripto, porque todavía era mono. Sí, cuando empieza a crecer va, tiene que facturar. Sí. Pero el pago no tiene para tomar. Acá estamos hablando netamente de devengado. Esto, todo lo que estamos hablando acá es devengado. Percibidos pagos no tiene, no da lugar acá en la liquidación de IVA. El pago no va. Tendrías que tirarte todas las facturas que en mis comprobantes te salen todas las de Mercado Pago, te salen. Sí. Miren, vamos a analizar que la parte. Pasa que a lo mejor no factura todo lo que está. Ah, viendo. Bueno. Por eso digo, vos bajas. Es otra cuestión. Claro, bueno, sí. Ahí sí le ves con un Audi. Si le ves con un Audi TT, viste, pasó del Ford Falcon, viste, al Audi TT. Bueno, ahí sí. No podemos ganar solo. Pasó con un colegio privado que digo, mejor dejemos ya el director, tiene ahí un Audi, no sé qué Audi será. Dejémoslo ahí. Gracias. Mira, ¿dónde está Santi los comprobantes de su Mercado Pago? Acá. En el curso. Acá. Vamos a ver esto. Santi, hoy habíamos preparado esto. Vamos a tratar de interpretar un poco de esto y cargarlo, porque en realidad, bueno, el curso está orientado a otra cosa, pero acá tenés una factura de Mercado Pago, de Mercado Libre. Si yo tomo esta factura desde mis comprobantes, toda esta data que está acá, todo esto que está acá no me va a dar. Todo esto, la FIP, desde mi comprobante, no te lo da. Uh-huh. ¿Ok? Sí, exacto. Con lo cual, este comprobante, que todo esto ya pasa a ser significativo, tenés que agarrarlo, no lo podés cargar así tirarlo no grabado y chavo, ¿entendés? Vamos a ver esto, Santi, dale. ¿Esto qué? Esto es una factura de Mercado Pago, de Mercado Libre. ¿Y esto qué es? Eso sería la parte grabada. Esta es la parte grabada. Claro. Qué lástima. Bueno, cada uno tiene su... Vamos a tratar de cargar esto en... Dale, toma, cargalo. Yo te voy... 3057, me
vamos a cargar como una factura de compra esa factura. Andate a... Dale. ¿Lo dejo acá? Sí, y vamos viendo, vamos pasando una pantalla a otra. Dale. El 1.400.000 va a cuánto. Dale. Esto iría a la 21. A ver, baja. ¿Va a la 21? Sí. Sí, dale. Listo. A ver los datos primero. No importa. No importa. O al 12. Ahí tenemos. En este caso, bueno, ya lo tenemos guardado en el sistema. Si no, hay que darlo de alta. Das de alta a la empresa directamente. Claro. Ok, ahí la modificás y el lapicito das de alta. Del más das de alta. Punto de venta, 11. Y número... 86, dale. Ahí está. 54-57. Factura A. Zona capital federal. Bueno, esta ya está definida para esta empresa, pero si no también se puede definir desde el formulario cuando se da alta la empresa en el sistema. Ok. Y ahí, esto es otro punto que vamos a hablar más adelante, porque si no terminamos más. Cada campo de esto te lleva a una conversación del mundo. La FIP te lo divide, lo que es las compras, en apertúrate ese select, por favor, el de seleccionar grupo. La FIP te dice, che, dividime este comprobante en todo esto. En el 2002, ¿no? En el 2002. Dice, metémelo acá. Bueno, por default lo metemos en compra de bienes, excepto bienes de uso, pero habría que determinar exacto a dónde va. Dale. Y acá está lo iba por actividad, que bueno, no llegamos a tocarlo, pero... Vamos a tocar esto próxima clase, vamos a tocar lo que es el IVA por actividad. Ahora vamos a ver eso. Cargamos esa acá, factura. Acá, los montos grabados. Dale. Acá vamos a poner la base. Un palo 4. Tíralo, parece. Sí. Te vas a volver loco. 1.400.000. Y ...85... Bueno, y después empiezan todas las... lo que es las percepciones. Todas esas percepciones... ahí, percepciones de IVA... de... un minuto. Sí. Mirá, acá te dice 211 lucas de IVA. Acá tenés... las 211. Después te dice... percepciones de ingreso bruto de capital. 30.000 pesos. Más... ¿estas qué haces vos, Santi? Las juntás, ¿no? Estas las neteamos, claro, las ponemos todas juntas. Las neteás en el comprobante, o sea que sumás. Dale. 30. 143. Ahí tenés. Eso lo metés en el comprobante. Versiones de ingreso bruto, capital federal. Ahí tenés. 68.39. Ah, perfecto. Bueno, y ya me aburrió esto, digamos. Sí. Pero así hay que cargar cada uno de esto en cada una de las percepciones. Hay que cargar esto en cada una de las percepciones. Llegamos a este punto. Bueno, y acá tenés percepción de IVA, ¿ven? Esta, percepción de IVA. Esta la tenés que cargar porque esta impacta. Pero quiero mostrar unas cosas. Esto impacta en la declaración jurada de IVA, mirá. Uh-huh. Yo este lo voy a guardar así, sin la percepción esta. Cuando vengo acá, impuesto, liquidez. Esto no lo habíamos visto, pero si vos haces acá impuesto a liquidar, acá ya te... por cada comprobante que ingresás, el sistema hace varias cosas. Se genera solamente la declaración jurada de IVA y se te actualiza el tablero de control. Ahí cargamos una factura de compra de un palo y acá ya el tablero de control, que después lo vamos a ver, se te actualiza a un palo 329. Acá. Bueno, acá tenemos las ventas, el crédito fiscal... total de crédito fiscal, acá tenés el 1.300.000 y esa percepción de IVA acá tendría que estar impactando. No está impactando porque no la cargamos. Vamos a cargarla. Dale. Ahí, fíjate, acá ahora me está en cero. Vamos a cargar esa percepción. 30.000 pesos, ponele. Para hacer, vamos, 30.000 sí. pesos de la percepción de IVA. A la otra solapita. 5. Démosla de recalcular igual. Se eliminó esta, ¿eh? Dale. Sí. Dale, ¿vale?
Ahí va. Ahí está. ¿Vale? Y ahí te trae la percepción de IVA. Esto, vamos a ver acá, volvemos acá. Acá, ¿qué estamos haciendo? Acá estamos haciendo esto. Cargamos este, una parte de esta la estamos cumpliendo acá, el millón ese lo cargamos acá, y este, eran 30 lucas, las cargamos ahí. Y todo eso es lo que está alimentando la declaración jurada de IVA que estamos haciendo. Y los saldos, bueno, los saldos anteriores ya el sistema te los trae por default. Acá te dice, che, saldo técnico anterior, cero. Porque acá estamos la de 2021-02. Vamos a ver, ¿tiene? No tiene. Entonces, ponele que es una empresa que vos la tenés como cliente recién en febrero, pero enero tiene un saldo técnico. Bueno, perfecto. Tiene... Le quedó saldo técnico 9,900 ahí y acá le quedó. Le quedó estos saldos. Cuando vos cerraste el periodo, vos cerraste el periodo. Acá. Ahora, cuando vos vas a recalcular esta liquidación, te vas a decir, che, yo de saldo anterior tengo 99,99. Acá estás cargando, no lo cargás en esta, lo cargás en la del mes anterior. Cargás los saldos anteriores del periodo y el saldo anterior de libre disponibilidad del periodo anterior. Esto es eso. Es esto que está acá. Y una retención de IVA. Vamos acá. Dale, cargate una retención de IVA, Santi. ¿Querés que la mostremos? Dale, una. Dale, ¿tenemos una? Sí, tenemos una guardada que también... Ah, un genio, Santi. Acá. También una retención de mercado pago. Bueno, acá te trae la base y el monto, que es lo que nos importa a nosotros, que es lo que nos vamos a tomar para la liquidación. Bueno, nosotros lo único que queremos cargar es 601,83. Tal cual. Listo, dale. Bueno, venimos acá a la parte de retenciones, nuevo comprobante, lo mismo que con las compras. Y completamos con la información del comprobante. Lo trae. Bueno, igual es para mostrar nada más, así que ahí pone cualquier dato. Sí, sí. De hecho, pará, a veces cuando no lo tenés ese dato, ¿qué haces? Comenta eso. Y nos podemos fijar en mis retenciones. No, o esto que estamos haciendo acá. A veces, okay. Metemos directamente en el punto de venta, metemos el periodo. Total, esta data no importa mucho. Lo importante es completarla. 2021-01, chao. No me voy a estar volviendo loco. Y acá le meto 2021-01. El dato que sí me importa es este. Claro. 601,83, dale. Ahí. Bueno, ahí. Exacto, bien, Santi. Ahí le tenés que decir al sistema, che, mirá que esto es una retención de IVA. Si le decís otra retención, no va a parar. Dale. Bueno, ahí se cargó. Obviamente, esa retención de IVA en el tablero de control no impacta porque no es un costo, no suma para nada, pero en la liquidación de IVA en sí mismo. Acá te quedó cargada el comprobante este. Dale, vamos a la liquidación. Y ahora... ahí tenés el impacto de esa retención de IVA para todo lo que es el cálculo de la liquidación de IVA. Conclusión. Ahí llegamos a hacer todos estos puntos. Así, por N cantidad de comprobantes... es lo que se hace el proceso de la carga de la información para poder llegar a la liquidación de IVA. Ya cargamos una venta, cargamos una cargamos o importamos. La clase que viene vamos a mostrar cómo hacer importaciones cuando un cliente te da un libro de IVA de la empresa de él. De esta forma, pudimos cargar todos los conceptos que incluyen en una liquidación de IVA, y como verán, solo hacer en sí mismo el papel de trabajo no es mucho problema. Si vos querés acá tener un reporte, tenés el reporte acá.
Ese no es el problema. Teniendo la herramienta lógica y que funcione, hacer la ligación de IVA no es problema. Hay que ver un montón de otras cosas a tener en cuenta. ¿Por qué metimos estos campos que están acá? Total de débito de mis comprobantes y total de crédito de mis comprobantes. Mirá, si yo quiero cerrar acá el periodo, te voy a decir, che, hay diferencia entre los débitos y crédito de taxes y mis comprobantes. Entonces el campo de observaciones es obligatorio. Vos estás queriendo cerrar. Es esto que acabamos de ver acá. Yo tengo en mis comprobantes 156 y en comprobante físico tengo otro valor. Lo que te estoy pidiendo acá, lo que el sistema está pidiendo acá, es de que sí o sí, te obligues a ver mis comprobantes, sí o sí. Porque podría llegar a pasar de que vos liquidás solamente con lo que hay de comprobante físico. Te abocás 100% a esto y te olvidás de ver este y decir, no voy a leer mis comprobantes físicos. ¿Entendés? No entro a ver mis comprobantes porque digo, no, el cliente, ponele, el cliente carga él las facturas o el cliente factura desde el sistema. No, está bien, pero si tiene ticket Z, si además ese día la facturación electrónica no funcionaba y tuvo que hacer un comprobante en comprobantes en línea, no. Tenés que entrar obligatoriamente a ver mis comprobantes, analizarlo y decir, bueno, che, sí, ponele que dejás acá en cero y bueno, algún comentario que me pone. No cargó, tomo solo las ventas y compras que hay cargadas en el sistema. Claro, en ese caso vos estás haciendo la observación que solamente te computas como crédito o débito las que están informadas en AFIP en el servicio de mis comprobantes. Exacto. Perfecto. Bueno, acá sería exactamente al revés, pero sí. Acá, como todavía no completé nada acá, lo que... Ah, perdón, en tu sistema, lo que tenés cargado en taxes, digamos. Entonces. Claro, exactamente. Ahora sí. La idea de esto es de que sí o sí tengas que ir a leer, sí o sí, por así decirlo, ¿no? Porque si no lo querés leer, ponés cualquier gansada acá y pasa igual. Ahora, la idea es que vos tengas que haber visto mis comprobantes. Lo que claro. No puede pasar, que es el punto de la clase que viene, un poco que vamos a tratar la clase que viene, que es controlar y comprender. Yo no puedo, bueno, no quiero adelantarme a la clase que viene, pero claro. Tenemos que tener una coherencia a lo que estamos liquidando, que es lo que vamos al punto de la clase que viene. Bueno, quiero dejar de compartir un poco. No sé si hay alguna duda, si comprendió más o menos la idea. Lo que tratamos de hacer hoy, la clase que viene vamos a tratar de hacer una liquidación en vivo en la página AFIP. La idea de hoy es que podamos entender cómo todo el proceso que tiene la declaración jurada. No era en sí mismo hacer la declaración jurada, en las próximas clases vamos a hacer la declaración jurada y vamos a ver el libro digital también. Sí, y el CITI. Y el CITI. Que no es... Hay algunos colegas que tienen como misión en esta vida cargar comprobantes en el SIAP o en el libro IVA digital. No, hay una vida y no hay que dejársela a la AFIP. Con lo cual, cargar el CITI y el libro IVA digital no puede ser un proceso complejo. Es importante apretar un botón y que te largue el comprobante. Nada más que eso. No puede ser otra cosa. Con lo cual, el que esté sufriendo con eso, deje ya de sufrir, dirían los pastores de América. Bueno, no sé si hay alguna duda o algo. ¿Cuándo era la próxima clase, profes? Oh, profe, un poco mucho. Gracias.
jueves. Y nos vemos el martes. Gracias. Sí, bueno, tienen el material ahí en el link para verlo, aquellos que... Los que ven siempre comprobante, no se van a asustar. Hay muchos gente que recién está arrancando en la profesión y a liquidar, así que les recomiendo que los vean y se mareen un poco con todo lo que hay ahí, después lo van a sacar. Perfecto, genial, gracias. Creo que estamos. Bueno, nos vemos la clase que viene. Buena jornada. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.